y detrás ahí la ven la cruz de las toallas, una de las emblemas de esta hermandad, junto con los nazarenos llamados limosneros, que eran los que junto a la cruz de guía hacen el homenaje a aquellos antiguos hermanos que iban en la procesión recaudando dinero para las labores caritativas de esta corporación, que en la época de su fundación casi todo se destinaba a redimir a los esclavos negros que había en Sevilla. El mando de Ernesto Sanguino, el paso se posa. Primera de las imágenes que hoy llegan a la carrera oficial. Después vendrá, este es la imagen del Cristo crucificado, justamente el centro entre lo que vendrá después, la de la quinta angustia, perdón, la exaltación, y lo que vendrá un poco más tarde, como es el descendimiento. En medio, la flagelación, la oración en el huerto. Por detrás, la coronación de espinas, la calle de la amargura y la soledad bajo la cruz del Cristo que tallara Martínez Montañés para la cofradía de Pasión. Siempre se nota tranquilidad a la hora de llevar esta cofradía, puesto que tampoco puede acceder a la catedral hasta que no culminen los oficios. Tanto hoy como Jueves Santo, hoy como mañana Viernes Santo, queremos decir, están previstos para las 5 de la tarde. Son rosas, ¿no? ¿No son claveles? Sí, sí, son rosas. Este año es el año de la rosa, ¿no? El año de la rosa y la rosa muy abierta, además. Hemos visto las rosas muy abiertas en muchos pasos. Incluso creo que la Esperanza de Triana también esta noche. Yo creo que sí. Que coordina además en una misma jarra, sí, las orquídeas con las rosas. Venga, avisa que nos vamos. Avisa que nos vamos. Avisa que nos vamos. Y ahora se va a producir la llamada.
nuestro Cristo también muy alto sobre el monte, bastante altura. Ahora mismo que está justamente enfrente a nosotros, tenemos la visión del monitor y también la visión directa del lateral izquierdo de esta imagen de 1622. Salida de la Gubia de Andrés de Ocampo. Esta imagen fue restaurada en Madrid, lo que era el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, hace ya bastante tiempo. Considerada también en los tratados técnicos de restauración como una de las restauraciones más perfectas que se realizaron en una talla de madera. Se aprecia perfectamente, como siempre, en casi todos los crucificados, el moretón del lado del hombro izquierdo, producido por cargar la cruz. La imagen de este Cristo de noche es sobrecogedora. Cuando vuelve el recorrido de vuelta, calles más pequeñas. Y el que decíamos anteriormente que va a hacer este año, un recorrido que estaba previsto para el año pasado, era no continuar hasta el final por la calle San Esteban. Exactamente. El año pasado, por la inclemencia meteorológica, no lo pudo hacer. Este año, pues sí, va a ser una alegría, un placer ver por el Muro de los Navarros, por Guadalupe y Recaredo, esta impresionante imagen. La cofradía entera, como no también, el originalísimo paso de palio. Decimos originalísimo en comparación con los demás, porque para nosotros ya forma parte del paisaje de esta cofradía, el paso de palio de la Virgen de los Ángeles. Esta es la imagen del trío de capilla. Esta cofradía se ha murmurado algunas veces de que querían ponerle una banda al Cristo. Yo la había escuchado en el museo, en esta, ¿no? Yo he escuchado también algo aquí, quizás. Aunque pueden ser, tú sabes, cosas que se comentan por la calle, pero sí que ha llegado a mis oídos. De todas formas, yo creo que ahora mismo, tal y como va, es perfecto. Ni le sobra ni le falta. Pues sí. Absolutamente derrumbado en la cruz. Chicotá le llevará ya la imagen con toda seguridad hasta Sierpe, donde continuará levantando admiración ese exorno de rosas rojas que este año se sitúa a las plantas de este crucificado.
estos momentos de silencio en Campana contribuyen a que vengan ecos lejanos. Se escucha por el Duque los sonidos de la banda que acompaña a la Virgen de los Ángeles y también de la Banda del Sol, que es la banda que acompaña a la Hermandad de la Exaltación. Esta quietud que nos proporciona el acompañamiento solo de una capilla musical para el Cristo de la Fundación nos permite soñar con lo que vendrá y a la vez recrearnos en lo que tenemos. La cabeza completamente horizontal. Ahora sí se oye fuerte, ¿verdad? Ahora sí se oye fuerte la Banda del Sol. Está el paso de Misterio de la Exaltación girando en Orfila. Nos quedamos esperando la llegada de la Virgen de los Ángeles ya entre en Sierpes. Seis menos diez de la tarde ha pasado por la campana el Cristo de la Fundación, dejando en el aire una mezcla de olor a incienso y a rosa, pero ha dejado sobre todo muerte, mucha muerte. Vaya manera de arrancar el Jueves Santo en Sevilla. Que va detrás de este personalísimo paso de palio. Si el primer paso iba con acompañamiento musical que nos recordaba al silencio, a la cofradía con la que arranca la madrugada, ahora sones macareno y capataz macareno también para este paso de la cofradía de los negros. No en vano es una cofradía que tiene un punto de unión con la Macarena, que es la situación. En los dos casos son cofradías que están en la misma ronda. Bueno, esto es un auténtico prodigio, este paso de palio. El paso de palio que ya salía encendido de la capilla, que puedo dar fe. Y ahí tienen ya la personalidad en el bordado, en el palio, en los varales, en todo lo que observen. Lo van a ir viendo ahora más al detalle, el manto, por supuesto, la corona. Y aquí la cabeza caliente haciendo otra vez de las suyas o de las nuestras. Tienen el rostro aniñado de la Virgen de los Ángeles, rostro angelical. Su nombre en el pecho. En este caso el vestidor ha elegido la blonda. Virgen también muy retallada, muy retocada. Sí, por Duque de Luque, y ahí se observa ya el color azul en la base de la corona que se va a hacer presente a lo largo y ancho de todo el conjunto. Lo van a ver en el manto, bueno, es un azul muy apagado, grisáceo, color ceniza, pero que le da un conjunto óptico a la escena muy, pero que muy bello, y lo van a ver enseguida. También se percibe ya el bordado de espiga en el manto, y ahí tienen las bambalinas. Trabajo calado que le da también bastante aire. No sé si es por la... Y por esa anudada forma de los varales. Por el tocado, por no sé, pero tiene otro aspecto el rostro de la Virgen de los Ángeles. Este año tiene Antonio una personalidad, digámoslo así, diferente. Y ahí tenemos ese magnífico entorno del paso, con esos varales personalísimos, con unos nudos o macollas que no tienen nada que ver con el resto, que se abren como flores o como brotes de árboles. Es un paso curiosísimo, y aquí Juan Miguel Sánchez echó el resto. Izquierda adelante. Bueno, bueno.
Tienen esa disposición floral cónica también, muy elevada, muy rica además. El contraste y el la vela rizada, el contraste entre el dorado, ahí tienen los nudos de los varales, como se abren en volutas. Y el manto prodigioso, Ese tono ceniza, grisáceo. Ese es el Art Nouveau también, o el Art Deco sevillano. Y aquí tienen esa forma de espiga en el bordado. A mí particularmente, y esto lo digo como una impresión meramente personal, a mí me recuerda esta cofradía a la ciudad de Praga. Y alguno de bueno, a este se le ha ido la pinza y se ha confundido de la Puerta Carmona con Praga. Bueno, me recuerda a Praga por una razón. Yo creo, perdóname, quien conozca un poquito Centro Europa, yo creo que está entendido. Quien conozca Praga, Budapest, Viena, está entendido. Bueno, vamos a ver. En Praga hay dos estilos clarísimos. Uno es el barroco, pero el barroco al sevillano modo, porque los jesuitas entraron allí en 1620. O sea, cuando aquí estaba Juan de Mesa tallando, entran los jesuitas y meten la imaginería para que el pueblo abrace la fe católica. Y hay crucificados exactamente iguales que los de aquí. Y ahí tenemos al Cristo de la Fundación, en esa línea de parecido. Y después, en el siglo XX, el Art Nouveau, el Art Deco, que es el neobarroco de Praga, que es este paso. Allí te puedes encontrar en Praga casas cuyos adornos son muy parecidos, por no decir similares, a los que conforman este paso. Así que aquellos estudiosos del arte que se quieran meter a fondo en eso, podrían tener ahí hasta material. Y la Unión Musical Sevillana, un paso que ha llevado muchos años la Cruz Roja, si no recuerdo mal. También ha llevado el Carmen de Salteras, que hacía doblete y después se iba a la Macarena. Se iba a la Macarena para acabar con la O el viernes, que era... Y hablando de vecindades, sí, ese, el tirón del Carmen de Salteras era tela, también sí, era de la marinera. Hablando de vecindades, el querido amigo Manolo Román ha dicho, cuando le ha dado la venia a esta querida y vecina, ahí se le ha ido a Manolo Román, claro, se le ha ido el corazón a es que, San Esteban. Claro, se le ha ido a San Esteban y a su trabajo, que también tiene su trabajo cerca. Ahí al lado, la farmacia. Claro. Y más rosas, Paco. No, aquí es que es personal hasta la manigueta, ¿eh? Todo. Que se asemeja mucho al varal. Hasta las flores. O sea, las flores, en otro paso, no tienen el valor que tienen en este. O sea, las flores parece que están diseñadas por Juan Miguel Sánchez, uno de los mejores cartelistas que ha dado Sevilla, diseñador del Bar Laredo, por cierto, por donde pasará también, y de una farmacia de la calle Francos, que ya ha perdido muchísimo de ese diseño de Juan Miguel. Como aquí lo conservamos todo lo bueno, ¿verdad? Sí, tenemos la costumbre de guardarlo. Aquí está el perfil ahora de la Virgen de Los Ángeles, titular de la Cofradía de los Negritos, primera del Jueves Santo, que les estamos acercando desde Sevilla Televisión hasta sus hogares. Personalísima esa caída también de las bambalinas. Aquí el calado de la bambalina no va abajo, sino va arriba. Bueno, voy a decir una cosa aquí, Paco, con este punto que me ha dicho un señor que me ha parado en la calle cuando venía la retransmisión y que yo creo que merece la pena una reflexión. Observen la ubicación de los filiales y de la presidencia del paso. Notarán ustedes en siguientes planos que la presidencia del paso está más cerca del paso que los filiales. Este señor que me ha parado en la calle decía, hombre, por favor, los filiales tienen que alumbrar al paso y no a las personas. A ver si nos enteramos que hay que ponerse un poquito más adelante para presidir y que la luz de los ciriales y del cuerpo de acólito sea para la Virgen o para el Señor y no sea para las personas. ¿Y el incienso? Ahí queda, y el incienso. Ahí queda el comentario. Ya ustedes sí, mismos... Es un debate, es algo que molesta a la gente más concienciada con este universo simbólico. Los ciriales empezaron a salir tal vez para alumbrar a aquellos crucificados que un clérigo llevaba con ayuda de algunos hermanos y que remataba las cofradías medievales, las cofradías del primer renacimiento. No había pasos, esos se incorporan después con el barroco. Entonces ese crucificado iba iluminado por ciriales, por eso eran altos los ciriales, porque había que iluminar al Cristo que estaba en alto. Entonces ya, a partir de los ciriales, ciriales, pertiguero, incienso, eso ya forma parte del paso, aunque vaya adelante, pero eso ya forma parte del paso. Entonces, meterse ahí en medio, además litúrgicamente, Paco, señal de respeto a la imagen. Exactamente. No, es que forma parte de la liturgia, que forma parte del paso ya. Bueno,
Bueno, pues dicha queda la reflexión. Hablando de incienso, nos ha llegado una varada. Incienso del bueno, ¿eh? Paladé, paladé usted. La Virgen de los Ángeles de los Negritos en la Plaza de la Campana. Nuevos respiraderos que están basados también en esa línea de Juan Miguel. Una corona también con mucha personalidad, como lo tiene todo en este paso de palio, en el que habrán observado que es todo absolutamente distinto. Está sonando, si no me equivoco, Virgen de los Negritos, Virgen de los Ángeles. Una marcha que empieza con los acordes de Angelitos Negros de Machín, que fue hermano mayor de esta cofradía. Y que es la marcha que le han tocado al salir, además, de su templo. Me han contado, lo que no sé quién me lo ha contado, que están pensando poner un monumento a Antonio Machín en la ronda. Pues yo creo haberlo leído. O leído, enfrente de la iglesia. Sí, sí. Antonio Machín, que aparte de ser hermano mayor de la cofradía de los negros, forma parte de la memoria sentimental de Sevilla. O sea, suena Antonio Machín, cierra los ojos y te traslada a esa Sevilla de los años 50. Que aunque no la viviéramos, permanece en nuestro recuerdo, ¿no? A través de los padres y a través de la gente de aquella época. Y cómo se integró don Antonio en Sevilla, hasta el punto de querer quedarse aquí para siempre. Y aquí descansan sus restos. Exactamente, por eso. Y ser hermano mayor de la cofradía de los negros. Un hermano mayor tuvo que venderse en la Cruz del Negro, que estaba detrás, por la zona donde, por donde ahora mismo está Alvareda, por ese sector, tuvo que venderse para salvar la hermandad. Bueno, aquí tienen al detalle los remates con los ángeles. ¿Qué imagen más emocionante? La Virgen perfectamente enmarcada con los varales. Y cómo está todo más que estudiado. Jueves Santo y se nota, ¿eh? Más gente en la campana que ningún día. Ayer no hubo cofradías en las calles. Se nota hoy la temperatura. Por las hermandades ha pedido Antonio Santiago que no han podido hacer estación de penitencia. Ahí la tienen, la Virgen de los Ángeles en la campana.
ha mandado Antonio Santiago a su cuadrilla que detengan el paso de palio con la Virgen de los Ángeles justo antes de revirar hacia la calle Sierpe. Ahí dialoga con el fiscal del paso de palio de la cofradía de los Negritos. Observan el horario, determinan si van bien o mal en este recorrido. Son ahora las 6:15 de la tarde. El fiscal del paso, que mira su horario, mira el reloj, el capataz también, deben estar meditando cómo marcha la cofradía, y entendemos que todo en orden, puesto que ha mandado parar el paso ahí, todo funciona con absoluta tranquilidad, cuando aquí pueden observar el repujado, el trabajo de esos magníficos respiraderos, ¿eh? Pero magníficos. Sí, sí, unos respiraderos que, como decíamos antes, también están en la línea de los diseños, son posteriores, evidentemente. Regina Angelorum, reina de los ángeles. Y ahí se observa en la parte central del respiradero ya ese neobarroco que rompe líneas y que rompe moldes. Y el primer contraste, esta madrugada, se habla mucho de que en la madrugada están los grandes contrastes del silencio y de las cofradías de capa. Bueno, pues esta misma cofradía, el Cristo ha pasado con música de capilla y el palio con pasan los campanilleros. Una auténtica obertura de lo que nos queda en estas tres jornadas grandes de la Semana Santa. Continúa la Virgen de los Ángeles de los Negritos en la campana. Y a
así se nos va marchando la Virgen de los Ángeles de la Cofradía de los Negritos a las 6:20 de la tarde de este Jueves Santo. Termina justamente la marcha. A continuación ya se ha hecho presente la cruz de guía con todos los atributos de la Cofradía de la Exaltación, segunda del Jueves Santo. Nosotros estamos en Sevilla Televisión. Venimos enseguida para narrar y para enseñarles el primer gran misterio de la jornada.